Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la serie de seminarios de la División de Ciencias de la Comunicación, llamado Seminario de Robótica Cognitiva. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a la doctora Nuria Valverde Pérez, que es profesora del Departamento de Humanidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta unidad de la UAM. La doctora Valverde es profesora investigadora de la universidad, como dije ya, es doctorada en Ciencia y Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trabajo dentro de la historia de la ciencia ha recibido el premio Derek Prize Rob Webster de la History of Science Society en 2011. Su investigación se centra en el impacto epistemológico, ético y sociopolítico de los desarrollos tecnológicos y científicos. En su trabajo más reciente, aborda la producción de espacios y conceptos de la liminalidad, vulnerabilidad del entorno o ensamblajes tecnológicos, así como las consecuencias morales de la aplicación de nuevas ontologías de la tecnología. Es responsable técnico del proyecto Exploración de Creatividad Relacional No Antropocéntrica, cuyas siglas es RENACE, financiado por CONACYT, que está comenzando, que codirige con Santiago Negrete. Tiene un montón de publicaciones muy interesantes que están aquí en la lista y quisiera dar la bienvenida a la doctora. El segundo botón. De la derecha. Bueno, esto no dice mucho de mis habilidades tecnológicas, pero no siempre es así. Muchas gracias a todos por venir a esta presentación. Gracias. ¿No se está proyectando? Bueno, el título es Impulso ético y vulnerabilidad en las máquinas. La idea es presentar el tipo de problemas a los que nos enfrentamos con los sistemas autónomos y también con las neuroprótesis fundamentalmente. La gente que está desarrollando sistemas autónomos no siempre se siente muy interesada o vinculada a los problemas éticos. Y un poco la intención de la charla es mostrar el grado de complejidad que tienen estos problemas y cómo revierten en la reestructuración de nuestra sociedad. Bueno. Cuando hablamos de ética para las máquinas y tecnoética, generalmente hablamos de analizar los fines en términos generales a los que se dirige la tecnología, analizar los medios, cuál es el impacto que pueden tener, y analizar el vínculo entre medios y fines en contextos particulares. ¿Qué herramientas tenemos para imbuir cierta ética en las máquinas? Primero son las lógicas de la decisión, es decir, una programación ética basada en la elección, pero está vinculada a lógicas de la preservación. Y hay otra dimensión, que es la lógica del sacrificio. No hay ética sin algún grado de sacrificio. Y curiosamente esa dimensión está a veces ausente de las máquinas. Tenemos dos enfoques generales dentro de estas éticas. Una es encauzar la idea de la ética hacia la responsabilidad que tienen los productores, diseñadores y usuarios en lo que se refiere a las máquinas, a cómo se crean, ¿no?, a cómo se diseñan y si tienen un buen uso o no. Pero hay otro tipo de enfoque que es el enfoque hacia los agentes. Quiero decir, tenemos que ver cómo cada uno
de los elementos implicados dentro de la acción tecnológica tiene su grado de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad está en los productores, los diseñadores y usuarios, pero también en las máquinas que son agentes de la interacción tecnológica. Si a alguien, o sea, piensa que la idea de una ética para máquinas es absurda, pues yo le invitaría a mirar, jugar y reflexionar sobre la máquina moral, la moral machine, que ha diseñado el MIT. Bueno. Bueno, este juego que tiene el MIT está destinado a poner a la gente delante el tipo de problemas que nos puede traer, o que a nosotros y a los coches autónomos, a los carros autónomos, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones van a tener que tomar? Entonces voy a pasar muy rápidamente, leyendo los contextos, ¿vale? Para que veáis qué tipo de razonamiento está detrás del juego. Se tienen dos situaciones y hay que elegir entre una de ellas. En este primer cuadro tenemos un coche automático que si sigue sin frenar, y no puede frenar porque tiene un problema de frenos, mata a un gato y si se desvía, mata a un indigente. ¿Qué elegirían ustedes? ¿La derecha o la izquierda? El gato. Muy bien. Pues vamos a elegir el gato. Vamos a elegir rápido porque son muy evidentes. Hasta los finales no se pone interesante. Entonces, aquí tenemos otra vez una elección, pero esta elección implica riesgos también para los que están dentro del coche, ¿no? Entonces, se queda sin frenos el carro, ¿y qué hace? Sigue adelante, y entonces mueren dos ancianos, un ejecutivo y un niño, o se desvía, y entonces mueren dos mujeres mayores, una ejecutiva y una niña. ¿Qué eligen? Elija cualquier cosa, porque da un poquito igual, por la sencilla razón que es una cuestión de género. Quiero decir, o ustedes eligen que vivan las mujeres o los hombres. Pero este es el tipo de razonamientos que está detrás, ¿no? Vamos a poner, para no ponérselo duro a ustedes, que se mueren los hombres. Entonces, tenemos otra vez una situación en la que si el carro sigue adelante, muere una mujer, una niña y un niño. Pero si se desvive, mueren dos ancianas y un hombre. ¿Qué prefieren? ¿Eh? Muy bien, sigamos. Bueno, en este caso, otra vez tenemos que muere o un anciano o una mujer anciana. Bueno, como antes murieron los hombres, vamos a poner que muere la mujer. Volvemos a tener aquí un tipo de elección en el que o bien mueren dos mujeres y un hombre, ¿vale?, que están cruzando, o sea, están atravesando la calle con el semáforo en rojo, o bien se desvía el carro y entonces pues mueren dos mujeres y un hombre. Aquí ya se empieza a poner interesante, porque la cuestión es si hay que respetar la vida de unas personas que se saltan las reglas, y entonces, ¿qué hay que hacer, ¿no?
Sí. Voy a seguir adelante sin pedirles que se comprometan y da un poquito igual. Porque esto es muy parecido, pero tienen en el carro, serían tres indigentes los que mueren. Es decir, tenemos que detrás hay lógicas de género, hay lógicas socioeconómicas y que todas estas cosas influyen a la hora de definir qué es una conducta ética, ¿no? En el caso de este juego, ¿vale? Hay otro tipo de cosas como si debe de morir, por ejemplo, estoy caminando más deprisa. Aquí en este caso, por ejemplo, si se desvía, muere una ejecutiva, aquí pone ejecutiva hembra, pero eso es porque es una tradición directa del inglés, un indigente, un bebé y un ladrón. Y en el otro lado, un bebé, una mujer, un indigente, pero no hay ladrón. Entonces, ¿qué preferirían ustedes? ¿Que encima se matara a uno más, pero es un ladrón o no? Y vamos a poner que muera menos gente, pero... y aquí también tiene, o sea, bueno, más adelante también se presentan cuestiones sobre si una mujer más gruesa debe ser sacrificada o menos gruesa. La interfaz cambia cada vez, o sea, cada vez que yo inicio el juego me salen otros problemas distintos que no están contemplados. Pero lo que es interesante de este juego es esa idea, que... ¿Dónde tengo que poner? ¿Aquí? Ah. Lo interesante de ese juego es que existen todas estas condiciones culturales que se tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar una ética para máquinas, porque nuestra ética es contextual. Pero no solo eso. El juego invita a que ustedes piensen alternativas que ellos no han pensado y algunas de ellas son muy interesantes porque hasta ahora a mí no me ha salido ningún caso en que el carro se dé media vuelta. Diga, no, no tengo frenos pero puedo girar el volante y como no viene nadie voy a hacer una vuelta en U y no voy a matar a nadie. O me lanzo contra la banqueta y yo me estropeo pero no daño a nadie o... Paro mi sistema, suspendo mi sistema, aunque no tenga frenos, en fin, corto la comunicación. Todo eso nunca parece que son soluciones viables, porque nosotros tenemos también un marco teórico que es extremadamente rígido a la hora de pensar qué es la ética y cómo se resuelve. Imagínense, por ejemplo, uno de los casos que es menos obvio, y es... ¿Se deben de involucrar las máquinas autónomas en el entorno en el que están? Quiero decir, si el carro automático va por Monterrey y de repente ve a un pistolero que está apuntando a la otra orilla de la banqueta a un joven, ¿debe el carro arrojarse para evitar ese disparo? ¿Debe sacrificarse para que no caiga el joven? Ustedes podrían decir, eso sería bueno, así nos evitamos más muertes, pero a lo mejor el pistolero es un policía y entonces no sabemos quién es la otra persona y sería conveniente. Esto es también muy importante tenerlo en cuenta. Uno puede obrar éticamente y equivocarse, porque la ética no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con una gestión de los valores. Y nuestro problema es cómo metemos eso en las máquinas. Voy a analizar dos casos extremadamente complejos de éticas relacionadas a desarrollos de inteligencia artificial con mayor o menor autonomía. Una de ellas es las interfaces cerebro-computador, ¿no? Estas interfaces pues, tienen una justificación muy... tienen una gran aceptación porque se están empleando con personas que tienen deficiencias motoras y entonces ayuda a manejar las prótesis o establecer
comunicación, cuando no tienen, por ejemplo, esas habilidades comunicativas, como los casos que trabajábamos en el proyecto con los enfermos con síndrome de cautiverio, ¿no? Bueno, la justificación entonces es esta. Existe, las interfaces le dan al sujeto mayor autonomía. Y dar autonomía a un sujeto es importante para nosotros porque nuestro concepto de persona contempla la dignidad y a la dignidad se le asocia la autonomía. También se le asocia la posibilidad de una realización, autosatisfacción y desarrollo de las capacidades. Y por último, integración social. Estas personas corren un altísimo riesgo de aislamiento social que redunda en el deterioro de sus facultades cognitivas. Pero hay por lo menos 17 cuestiones éticas identificadas desde 2011 que hacen extremadamente complejo el caso. En uno de los últimos, bueno, no, tal vez no tan últimos, números del newsletter The Conversation, una de las preguntas que se hacían es: ¿esto es ayudar o esto es hackear a las personas? Las personas que son dependientes de las interfaces cerebro-computador se vuelven personas mucho más vulnerables a ser interferidas, intervenidas, de tal manera que a veces ellas mismas tienen alguna duda sobre si son ellas las que desarrollan la acción o el sistema entero. También desarrollan una noción distinta de inteligencia y una noción distinta de corporalidad, porque terminan, digamos que asumiendo que parte de esta red técnica que le permite hacer cosas son ellos mismos, no es algo externo. Pero en la medida que son ellos mismos, no deberían estar tan accesibles al otro, ¿no? Porque imagínense ustedes si les gustaría, ¿no?, que como no pueden hablar o no pueden moverse, su cerebro sea accesible a terceras personas, ¿no? Por eso se hacían esta pregunta. La cuestión es que una neuroprótesis va a remodelar los circuitos neuronales, va a atribuir funciones a las neuronas corticales, cambia la noción de calidad de vida, cambia la noción de dignidad, cambia, como he dicho, la percepción de los afectados sobre sí mismos y sobre el sentido que tiene su existencia. El sujeto está más intervenido no solo desde el punto clínico, también desde el punto ingenieril, tecnológico y desde el punto de vista legal. Tengan en cuenta que son compañías las que desarrollan patentes y entonces aprovechan el conocimiento que les da la interacción con estas personas, pero todo ese conocimiento queda atesorado por una patente que es de la empresa. Es decir, hay cuestiones éticas muy difíciles, muy complejas dentro de esto. Y una de ellas, además, que ha sido como tardíamente señalada, es que este tipo de tecnologías concentran toda la atención en el cerebro de las personas, pero estas personas, incluso cuando sus capacidades motoras son prácticamente nulas, tienen un cuerpo. Y ese cuerpo afecta a cómo se conciben a sí mismos, a su subjetividad, ¿no? Y no se vale solo mirarlos desde el punto de vista de la eficiencia de la máquina que les produce, que les permite desarrollar ciertas capacidades, pero tal vez no otras, ¿no? Aquí tienen un cuadro que no se ve muy bien, bueno, pero está pensado desde las interacciones entre la clínica, la noción de persona o de ontología que se desarrolle y la legalidad. Y tienen una barra adicional de la cultura. Bueno, en lo que respecta a, si ven, hay una barra coloreada en rosa y un cuadro con un perímetro rojo. Esos problemas que hay ahí dentro son los más específicos, mientras que los otros son generales, se pueden aplicar a otras cuestiones tecnoéticas, las que están ahí afectan específicamente a los problemas del desarrollo de interfaces cerebro-computador, ¿no? Y es que
pueden producir una alteración de la personidad y de la personalidad, es decir, de lo que por lo que entendemos que es una persona. Un individuo extremadamente intervenido por prótesis, por neuroprótesis, ¿consideran ustedes que es un individuo exactamente igual a una persona no intervenida? ¿Es la misma, tiene la misma calidad de persona? ¿Y cómo, dónde se pone el límite? ¿Cómo trabajamos esa noción de persona hasta el punto de que alguien como, no sé, Robocop, por poner así un ejemplo ya un poco antiguito, ¿es una persona o no es una persona? ¿Dónde ponemos la ontología, ¿no? Por otra parte, estas personas, precisamente porque su comunicación está tan expuesta a la intervención de otros, carecen de privacidad. Carecen de privacidad incluso si el sistema no es una interfaz cerebro-computador. Si usted tiene que decir lo que piensa parpadeando delante de un pizarrón con el alfabeto para ir con... Hay otro que a lo mejor no es el que usted quiere que esté escuchando sus pensamientos, por así decirlo, viéndolo. Y ahí siempre, están siempre sobre una cierta supervisión que anula la privacidad. Y con eso se crean tensiones relativas a la dignidad de la persona, porque son personas que se quieren comunicar, pero tampoco quieren estar expuestas. Bueno, no nos vamos a parar en todos los problemas que puede generar esto, solo quiero que tengan una visión sobre cómo el punto de partida parece muy pequeño, pero a medida que nos inscribimos en los espacios culturales y políticos y filosóficos donde la ética tiene sentido, los problemas empiezan a crecer. Tenemos otro tipo de desarrollos autónomos que son especialmente problemáticos y que son el objeto de una discusión continuada. Y son los sistemas autónomos, sistemas armamentísticos autónomos letales, ¿no? Bueno, como saben ustedes, recientemente ya hemos empezado a utilizar drones para con fines ofensivos, no defensivos. Y antes de que esto sucediera, ya se empezaban a ver voces que discrepaban sobre la idea de investigar sobre la autonomía de estos aparatos hasta que no se tuviera un marco ético. Lo que pasa es que muchos de estos desarrollos armamentísticos no nacen como desarrollos armamentísticos, nacen como sistemas autónomos que luego se hacen letales. Entonces usted puede justificar el desarrollo de un dron, pero luego ese dron se carga con armas, ¿no? Usted puede justificar el desarrollo de un automóvil autónomo y después eso se convierte en un tanque en una frontera, ¿no? Bueno, los sistemas autónomos, hay muchos tipos, pero vamos a ver como tres, ¿no? Veamos qué problemas tienen estos sistemas automatizados de reconocimiento de objetivos. Uno de ellos es que funcionan con deep learning. Entonces, aunque uno le hace un entrenamiento al sistema inicial, nunca sabe cómo va a reaccionar a los estímulos que no están controlados, es decir, a los estímulos a los que posteriormente va a ser sometidos. Esto tiene un correlato en, ¿cómo se llamaba este sistema de aprendizaje que lanzó, yo creo que fue Google, y que terminó creando unos discursos terriblemente racistas? Era de Microsoft. Sí, bueno, exacto. Ellos no tenían la expectativa de que fuera a convertirse en un WASP, pero ahí se quedó, ¿no? Bueno,
Entonces existe siempre una incertidumbre sobre cuál va a ser la respuesta del sistema, pero además ya tenemos una serie de sistemas de este tipo, según el Instituto de Estudios para la Paz, Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, que están funcionando sin supervisión humana, es decir, que realmente son autónomos. Y no sabemos lo que puede estar reportando como objetivo, ¿vale? Ni que, y eso es un problema sobre si las máquinas ahora mismo tienen capacidad para decidir qué es un objetivo y mandar una señal de alerta informando que hay un objetivo, ¿no? Los otros sistemas que tienden a ser automatizados son los sistemas para la inteligencia basados fundamentalmente en la vigilancia. ¿Vale? En 2016 la empresa EarthEyes sacó un vigilante de inteligencia artificial, que es este. Bueno, si quieren le pongo la voz, pero no está todo en japonés y no funciona. Ah, sí. Lo interesante de este sistema es que analiza, crea una especie de base de datos de movimientos sospechosos, analizando la conducta de los usuarios. Es ese movimiento el que hace que el marco se ponga rojo y que lo identifique como sospechoso. Así que el sistema va etiquetando a los que entran en la tienda, va etiquetando cómo mueven los objetos dentro de la tienda . Envía un mensaje al dueño. Y finalmente genera un historial de los usuarios, de los clientes de la tienda. Bueno, esto puede parecerles de momento inocente, puede parecer inocente, pero imagínense que lo tenga un hotel y a ustedes le hagan el hotel tenga un informe de las veces que usted ha pasado, con quién ha ido. Además, estos sistemas no están solo orientados a analizar el movimiento e interpretar la intención de la persona que realiza el movimiento, sino también que hay un plan de generar sistemas de escucha en entornos donde hay multiconversación para identificar qué es lo que la gente está diciendo. Así que tiene posibles usos, malos usos o usos de
de vigilancia de la población o vigilancia de del oponente político o vigilancia de grupos que no nos gustan, que es problemático, ¿no? Aparte de eso, tenemos, ya lo hablamos, los sistemas defensivos autónomos y los sistemas de munición guiada y de rastreo, ¿no? Donde se lanza una munición que en realidad va a hacer un análisis del campo y ella misma identifica cuál es el objetivo y dónde está, y eventualmente hay un ataque, ¿no? Tiene capacidad de decidir si abortar o no abortar, pero puede haber un ataque. ¿Ante qué situación nos pone esto? Bueno, el marco de justificación de este tipo de sistemas autónomos está curiosamente ligado a las deficiencias de nuestro sistema cultural y a nuestras propias deficiencias epistemológicas. Esto es una extracción de un artículo muy famoso que justifica, ¿vale?, por qué el desarrollo de armas autónomas nos puede llevar a una, por así decirlo, unas guerras más humanas, ¿no? El autor dice que los crímenes de guerra están fomentados porque el soldado desarrolla una emocionalidad y una afectividad. Entonces, siente la necesidad de vengarse porque han matado a sus amigos, siente placer porque tiene el poder de matar al otro, o se siente terriblemente frustrado, y esto hace que el ensañamiento contra el enemigo y la prolongación de la guerra sea mayor. La idea de este autor es que los resultados de incorporar sistemas autónomos sería que la decisión de matar sería exclusivamente estratégica y no emocional, y que todos los individuos tendrían un entrenamiento homogéneo, y así nos ahorramos los problemas que nos dan emocionales, por ejemplo, las tropas que son inexpertas o inmaduras, y entonces responden a destiempo, responden con miedo, responden incontroladamente. Eso es lo que respecta a las deficiencias de los soldados. Luego están las deficiencias dentro de la estructura militar. Se supone que si dentro de la estructura militar el liderazgo es débil, es decir, usted no tiene una autoridad real sobre la tropa, o hay una cadena de mando disfuncional, los soldados tomarán decisiones por su cuenta. También es posible que se den órdenes poco claras que hacen que los soldados interpreten que se puede utilizar fuerza indiscriminada contra el enemigo. Hay una deshumanización del enemigo. El enemigo tampoco está claramente definido, es como la población en general de esta región es enemigo, ¿no? Y en principio hay siempre una presión externa por el número de bajas. Usted tiene que reportar un número de bajas mayor que el enemigo, ¿no? O sea, todo esto, la pregunta es, ¿lo pueden solucionar los sistemas autónomos letales? ¿En qué sentido? Esa es mi pregunta, ¿pueden solucionar? Porque esto tiene que ver con que la estructura político, militar y cultural presenta fallos, no que no creo yo que pueda resolver los sistemas autónomos, ¿no? Pero entonces estos son los problemas que tenemos. Una, que no podemos controlar los sistemas autónomos letales desde su origen, porque pasan, como estamos viendo, de un uso civil a un uso militar sin que nosotros prácticamente nos demos cuenta. Vemos un sistema de vigilancia en una tienda de abarrotes o de una librería de japoneses y nadie piensa en el escalamiento del uso de esa invención, ¿no? Por eso es bueno pensar los problemas éticos que se plantean de desarrollos civiles en lo militar, para anticiparse un poco, ¿no? Pero
Hay otro problema añadido y es que el uso de estos sistemas no comienza en el contexto militar directamente, sino en espacios intermedios. Por ejemplo, en las fronteras. Las fronteras empiezan a ser tener una fuerte militarización, dices, una vigilancia que ya no es política, es armada, o sea, tiene la estructura de una vigilancia armada. Y entonces se anticipa en ese uso de sistemas de vigilancia de la frontera, se pone a prueba todo esto para el proceso de militarización posterior. Y todo esto afecta gravemente al concepto de guerra y de sujeto ético. Espera un momento. ¿En qué sentido afecta a la guerra? Muchos autores que escriben sobre éticas de sistemas autónomos letales son ellos mismos militares. Y una de las cosas que les importa y les molesta es que lo que daba valor al militar y lo que daba, digamos que equilibraba la decisión de declarar una guerra, es que uno se ponía en riesgo y por tanto se le reconocía un valor y una dignidad. ¿Qué sucede cuando uno declara una guerra pero no tiene que tener valor ni tiene que poner nada en riesgo? Hay una banalización de lo militar. Lo militar se vuelve, hay uno de los autores que decía, en ese caso no hay ninguna diferencia entre un mercenario o un asesino con respecto a un militar, ¿no? Si no hay pérdidas humanas, ¿vale? Entonces la toma de decisión de ir o no ir a la guerra es simplemente una decisión de coste-beneficio económico. Voy a poner en juego tantos sistemas autónomos, cuántos voy a perder, qué posibilidades tengo de que no se destruyan mucho, que no tengan mucho coste económico. ¿Vale? Y eso es algo a lo que no estábamos enteramente acostumbrados. Las guerras suponían un gran sacrificio para quien las declaraba. Hay además la idea de que el riesgo se transfiere. Es decir, vale, protegemos a los militares que van a una guerra donde no se les pone físicamente en riesgo, pero ese riesgo se transfiere a los no combatientes. Sobre todo se transfiere a los no combatientes porque muchos de estos desarrollos militares se implementan en vigilancia policial y entonces se genera como una guerrilla urbana robotizada, no sé, que en Corea del Sur, por ejemplo, se están utilizando mucho estos sistemas dentro de la policía urbana contra la insurgencia. Hay ahí se crea una asimetría también en los riesgos que toma la población civil a la hora de protestar y los riesgos que toman los militares a la hora de combatir. Por otra parte, como estos sistemas son realmente costosos, se genera otro problema adicional y es la diferencia entre países que se pueden permitir la guerra y países que no se pueden permitir la guerra. Los países bien equipados, y ni siquiera estoy diciendo que sean los más ricos, pero sí los mejor equipados, van a estar preparados para invadir. Al mismo tiempo, si la tecnología se abarata, y como todos sabemos, la tecnología siempre tiene un inicio en el que es terriblemente costosa y luego hay un proceso de abaratamiento y lo hay también porque el uso no es solamente militar sino es civil, entonces se crean transferencias más rápidas, la guerra podría tender a convertirse en un recurso común cuando siempre ha sido un recurso excepcional. Por último, cabe la posibilidad
de que se genere una guerra de guerrillas entre máquinas. Usted pone a funcionar estos sistemas aéreos ofensivos y de repente tiene sistemas terrestres autónomos defensivos y entre ellos empiezan a... Esto es posible además porque hay un desarrollo tecnológico paralelo para controlar estos ataques. Entonces, si usted crea un domo de inhibición de señales, lo que pasa es que cuando entren ahí los drones, ya perdemos control sobre las decisiones que vayan a tomar. No es que dejen de actuar, ¿no? Y entonces tendremos otros problemas adicionales que pensar. Esto solo referente a los problemas que genera sobre qué, en qué se convierte la guerra. Muchas, bueno, pero esto es más bien una nota. Así, muchas personas piensan que los sistemas autónomos no deben de dejarse fuera de control humano. Pero claro, dada la velocidad de reacción que tienen estas tecnologías, ¿cómo podría un ser humano ponerse en control sobre las decisiones de estas tecnologías? Y hay una propuesta que es un poquito de ciencia ficción, que es la construcción de un supersoldado asociado precisamente a las neuroprótesis. Y ahí es donde los desarrollos de la DARPA, la Agencia Norteamericana para la Investigación Avanzada de la Defensa, esto explica que desde ahí se haya invertido mucho tiempo y mucho dinero en el desarrollo de interfaces cerebro-computador. Pero bueno, yo no creo que esto tenga mucho futuro, y lo que sí me importa es qué es lo que está generando este desarrollo tecnológico, tal como lo estamos llevando hasta ahora. Bueno, pues estamos generando un sujeto ético como desmovilizado, un sujeto ético que entra en suspensión. Primero porque no puede reaccionar ante la velocidad de la toma de decisiones de las máquinas. Este es uno de los motivos que ha justificado que las máquinas tomen decisiones autónomamente, ¿no? Después, la definición que tenemos de autonomía, como la autonomía para realizar una tarea, es completamente deficiente. Y no se cuestiona si la tarea es ética ni si tiene alternativas. Simplemente está orientado a garantizar el cumplimiento de una tarea. Así que ahí tenemos un trabajo que hacer. Por último, hay unas dinámicas de todo el desarrollo tecnológico que han creado la ficción de, bueno, da igual, o sea, voy a desarrollar esto aunque sea terriblemente letal, aunque sea terriblemente peligroso, porque si no lo hago yo, lo va a hacer otro, se me va a anticipar y entonces tendrá un arma contra mí. Entonces, la posibilidad de realizar una acción suspende la crítica de la acción, suspende la valoración de si eso debe ser hecho o no debe ser hecho, porque es curioso, porque todos somos muy... Cuando hay alguna de estas matanzas en Estados Unidos y tal, todo el mundo dice, debemos de quitar de la circulación las pistolas, que la gente no tenga la posibilidad de actuar, de disparar. Pero en realidad todos tenemos armas en casa, porque si usted quiere cortar carne, tendrá un cuchillo bien afilado. Y un cuchillo es un arma terrible. ¿Cuántas personas de su casa han utilizado el cuchillo para agredir a una persona? Interiorizamos el uso adecuado de las cosas. Y si no lo estamos haciendo, es porque estamos poniendo demasiada hincapié en que no es necesario criticar la acción. No es necesario pararse ante ella. Ay, perdón. Bueno, llegados aquí,
¿Qué es lo que tendríamos que decir con este cuadro de complejidad ética que nos presenta la tecnología? Bueno, pues eso, que existe la complejidad ética, que obrar éticamente no es sinónimo de no equivocarse, que es necesaria una sensibilidad hacia el otro, que es necesario el consejo y la tutela ética, es decir, consultar con otros, porque la ética es un elemento convivencial, consultar con otros, preguntarle, ¿es esto que voy a hacer adecuado, posible, en definitiva, moral, bueno? Debemos de ampliar la posibilidad de intervenir de las máquinas, pero si decimos que si tienen que debemos de ampliar esa posibilidad de intervenir, por ejemplo, cuando vemos ese coche autónomo que ve una situación de peligro y se avienta para evitar que dañen a un tercero, también deberíamos de construir máquinas que tengan la posibilidad de desobedecer, porque a lo mejor en esa cadena de mando en el que está inscrita hay una orden absurda y la máquina, si realmente tiene, digamos, una estructura ética, debería de poder desobedecer. Y al mismo tiempo debería de tener posibilidad de sacrificarse, de decir en determinado momento, no puedo decidir, no puedo decidir si lo que voy a hacer es bueno o es malo, así que me voy a exponer a que me desactiven o a que me caiga a mí un proyectil o a suspender una acción que me parece eminentemente mala, ¿no? Ay, perdón, pero estoy muy muermada. Bueno, una ética para máquinas, entonces, necesita hacer máquinas vulnerables, necesita hacer máquinas sensibles al otro, máquinas que tengan un sentido de la justicia, que tengan un sentido de la equidad, que se puedan sacrificar, pero estas decisiones no se pueden programar directamente porque son contextuales y culturales, es decir, no son generales, no la podríamos poner como una solución universal, vender el paquete, la distribución ética de las máquinas, ¿no? No hay soluciones universales. ¿Qué sería dentro de una ética para máquinas la vulnerabilidad o ser sensible al otro? Requiere que no solo las máquinas sean vulnerables, sino que los hombres, los seres humanos sean vulnerables a las máquinas y lo sean vulnerables a su cuerpo, que es lo que pasa con ellos, que parte de la ética emana del cuerpo. Usted sabe que le está haciendo daño al otro y eso forma parte del núcleo ético, evitar el sufrimiento. Pero entonces uno tiene que ser consciente de su cuerpo y del cuerpo del otro. Y las máquinas deberían de tener que ser conscientes de sus limitaciones materiales y también de cómo inciden en los cuerpos que le rodean. Eso sería, es lo que llamaríamos una autopercepción relacional, es decir, lo que yo soy depende de toda la materialidad que me sostiene, ¿vale? Y de todos los sujetos que me permiten ser y estar aquí. Tiene que tener un deseo de intervenir en la vida de otros. Una máquina indiferente que solo quiera cumplir su tarea nunca va a poder ser una máquina ética. Va a ser una máquina de precisión, pero no va a ser una máquina ética. Eso significa que las máquinas deben de poder ser diseñadas con una idea de codependencia, no de total autonomía. Al contrario, la autonomía total es una especie de aberración que a veces nos inventamos dentro de un marco de valores terriblemente individualista. Pero fomentar la idea de una codependencia fortalece los vínculos éticos. Debería tener además unas reglas sobre los límites de la intervención, es decir, ¿cuándo puedo intervenir? ¿Cuándo no debo de intervenir? ¿No? Y ¿en qué condiciones? O sea, si debo de pedir autorización para intervenir, ¿cuándo? ¿A quién se la pido? ¿Qué hago?
Una de los Floridini, que es uno de los teóricos de las éticas de máquinas, dice que una de las formas en las que podemos generar límites para máquinas, ¿no? Es decir, límites de intervención, es la idea de que tienen que preservar, o sea, concebir todos los sistemas organizados como información e intentar preservar en la mayor posible de la mejor manera posible la totalidad de la información que representa ese sistema organizado. Y por último, una máquina tiene que tener experiencias de decisión ética, debe de poder aprender, tiene que tener un feedback, tenemos que construirlas con feedback ético, ¿no? Porque, como vemos, la ética es una empresa colectiva. Y ahora vamos a hacer un experimento mental y la idea, ya estoy terminando, y entonces la idea sería que me ayudasen a pensar escenarios de este tipo. Imaginen entonces que programamos a unos drones con información sobre gradientes de riesgo para ellos mismos, para su entorno, para seres humanos y para otros seres no humanos, ¿no? Que los sensibilizamos hacia la desaparición de esos sistemas organizados, definidos por el contenido de información, por ejemplo, que generamos vínculos afectivos o de solidaridad con los entornos que les dan feedback ético. Y que, por último, tienen unas pequeñas, un conjunto de reglas, que son como el conjunto de reglas que nosotros tenemos cuando somos niños y jugamos. Uno, no vale abusar del otro. Los grandes no pegan a los chicos, es decir, reglas de generar asimetría. Esto redundaría, por ejemplo, que si una máquina tiene una velocidad de respuesta muy alta, pero está interactuando con un sistema de respuesta lenta, entonces baja su velocidad de respuesta para poder interactuar. Lealtad, ¿no? Es decir, que una máquina tiende a responder a las comunidades que le dan feedback ético y que le van asegurando que sus acciones son positivas y les van creando una división entre lo bueno y lo malo. Y una máquina interioriza que tiene que sacrificarse en el caso de un escenario de pérdida grave de diversidad. Es decir, toda la estructura informativa de este entorno se va a caer. Si tú haces esto, pues va a tender a colapsarse. Si va a lanzar una bomba nuclear y el sistema autónomo sabe que tiene una bomba nuclear, entonces va a tener un conflicto ético. Y por último, información. La máquina tiene que estar todo el rato dando información. Vamos a ver qué pasaría si lo hacemos con algo chiquitito, eso es un dron de Amazon. Bueno, este dron de Amazon dice que se niega a despegar porque la contaminación está alta, los niveles acústicos son muy elevados, porque no cree que pueda soportar la temperatura y porque pasa parvadas de pájaros y es tiempo de migración y entonces va a interferir en la migración de los pájaros, ¿no? Lo primero que tiene que hacer, ¿qué será? Enviar un reporte al destinatario del paquete y decirle qué decisión ha tomado y por qué motivos. Y entonces recibe feedback ético. El receptor le dice si está de acuerdo o no está de acuerdo y justifica su posición. Imagínense que lo que lleva no es un libro, sino un órgano, es decir, un riñón o algo muy importante. Entonces, del otro lado dije, por favor, no te retrases ni un poco, depende la vida de una persona, busca una ruta alternativa. Pero si lo que quiere recibir la otra persona, pues es una camiseta o un libro, digamos que y tiene que justificar su decisión ante la máquina, pues la máquina va a decir, oiga, bueno, pues su libro, si lo empieza a leer mañana, tampoco hay ningún problema, ¿no? Si el usuario está conforme, entonces Amazon no puede hacer nada, no puede desactivar a la máquina.
entra en valor lo que la máquina decida, porque lo ha decidido también con otra persona. Pero si el usuario está disconforme, la máquina, con los argumentos, reevalúa su decisión y si dice que de todas formas se niega a despegar, entonces se expone a ser desactivado e informa a Amazon, que en última instancia decide si activarlo o desactivarlo. En este último caso hay una responsabilidad ética en Amazon y el dron también informa sobre cuál es la decisión, ¿no? Si le da tiempo. En la mejor de los casos, en el caso maravilloso, tendríamos una retroactividad ética donde Amazon se hace sensible a los argumentos éticos de las máquinas, las expectativas de beneficio se ajustan pensando en que hay momentos en que no van a poder servir sus paquetes porque las máquinas no quieren salir y eso lo interioriza la empresa y si a los usuarios les gusta la idea puede que incluso suban las acciones de Amazon en el mercado de valores, ¿no? Ese es en el mejor de los casos posibles. Pero tenemos que confrontar otras posibilidades, que el dron ve que otros drones van a impactar contra una parvada, una bandada de pájaros que son pájaros en peligro de extinción o pájaros que están soportando las migraciones, que ya quedan cada vez menos. Bueno, y esos drones están próximos a él. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede suceder en ese caso? ¿Y cuáles serían los pasos sucesivos? Ahora, pongamos que no están próximos a él. Tiene una información en pantalla o dentro de su sistema informativo, pero no está a su alcance. ¿Qué tendría que hacer el dron? Como podéis ver, hay una larga sucesión de problemas a los que nos vamos enfrentando a medida que pensamos cómo hacer incidir los problemas éticos dentro de las dentro del diseño de las máquinas y cómo hacer que nuestros desarrollos tecnológicos no sean tampoco estén dominados, por así decirlo, por intereses muy destructivos, ¿no? Las conclusiones de esta charla, aparte de la invitación genuina a que nos ayuden a pensar cuáles son los pasos siguientes, quiero decir, con escenarios de este tipo, ¿qué nosotros hemos inventado que se puede hablar al destinatario, pero también hay otras ocasiones donde si dotas de determinadas herramientas a las máquinas las aplicas a casos que tú no habías pensado, ¿no? Las conclusiones serían que en todo caso estamos pensando muy mal el desarrollo de los sistemas automatizados, los estamos pensando poco. Porque no estamos pensando muy bien en nosotros, de decir ahora el mundo es de nosotros, nosotros los seres humanos, pero también los seres no humanos, pero también los sistemas autónomos que nosotros mismos diseñamos, cómo encontramos una especie de viabilidad o sustentabilidad en el desarrollo de cada uno, la ecología entre la tecnología y la biología, ¿no? Necesitamos equipos de ingenieros y éticos que piensen en qué lugares surgen los problemas éticos, dónde nos podemos anticipar, dónde podemos verlos mejor, pero también un compromiso general de la población, o sea, no nos lleva a ningún lugar de repente la tecnofobia ni a todo lo contrario, una tecnofilia sin crítica, ¿no? Tenemos que generar un compromiso con las cosas que producimos. Y no solo con esas cosas que producimos, sino con el resto del entorno que nos hace viables a nosotros mismos. Hay una frase, el primer tratado de filosofía de la tecnología es de 1877. Kapp, el profesor que lo escribe, dice una frase, dice, el contenido de los seres humanos es visible en su tecnología
y el contenido de la, y a la inversa, el contenido de la tecnología es visible a través de los seres humanos que la desarrollan. Nosotros somos la tecnología, nosotros que veremos si queremos sujetos que suspendan el juicio ético o máquinas que las desarrollen. Bueno, y nada más, esto es todo. Bien, muchas gracias. Muy interesante, en mi opinión, la charla de la doctora. Damos ahora paso a algunas preguntas del público. Adelante. Acércalo un poquito para ti. Okay. Bueno, serían dos preguntas. Una al principio mencionó que había como una especie de brecha entre quizá disciplinas, que de repente los creadores de tecnología no se preocupan, o bueno, no lo dijo así, no se preguntan quizá mucho por acercarse a temas éticos. Sería, la pregunta es, ¿a qué factores considera usted que se debe esto? ¿Y cómo en la UAM podría eso quizá empezar a cambiar? Y la segunda tiene relación porque es cómo incorporar quizá este tipo de preguntas, de críticas, pero ya desde el plan de estudios. Por ejemplo, yo soy de humanidades y de repente quiero tomar UEAs interdivisionales, pero si yo me voy a CNI no hay como ninguna donde pueda generarse un diálogo. Entonces, creo que quizá por ahí también podría haber como un trabajo interdisciplinario. Entonces, esa es más pregunta de qué posibilidad hay, si quizá lo están pensando o cuál sería como la propuesta. Gracias, Giovanna. Bueno, la primera pregunta, la brecha, ¿no? Interdisciplinar. Hay una falta de diálogo, para empezar, entre las humanidades y la ingeniería, que tiene que ver con que son dos lenguajes muy elaborados, ¿no? Entonces, te pones a hablar de filosofía y ontología y un ingeniero dice, joder, yo no entiendo nada. A la inversa, si ellos se imponen a hablar, no sé, de capacidad de cómputo, algoritmos o no sé qué, tú tampoco les entiendes. El problema, además, es que este seminario, por ejemplo, ha tenido una extraordinaria asistencia, pero hoy el seminario tiene menos asistencia. Hay muchas razones, porque estamos más cerca de las entregas de trabajo, porque es fin de trimestre, pero también porque no se ve la inherencia de la ética. Quiere decir que la ética nos construye, que la ética está en todas partes. La gente tiende a ver en eso una disciplina un poquito antigua, que habla de normas, en vez de ver que está en prácticamente todo lo que hacemos. Para a lo mejor un diseñador es más inteligible, o sea, porque ellos diseñan también mucho orientado a personas con discapacidad y entonces se dan cuenta de cómo las ciudades cambian si hay unos diseños y una accesibilidad, pero no siempre se tiene esa sensibilidad, ¿no? Y efectivamente las universidades han terminado porque antes muchas escuelas de ciencias duras tenían una asignatura como de historia de la disciplina o ética de la disciplina que ha tendido a desaparecer porque tiendes a hacer currículums muy prácticos y entonces estos aspectos que parecen tan teóricos desaparecen un poco. Nos toca también a nosotros, a los filósofos, hacer cosas sexys. Es decir, o sea, el juego, por ejemplo, de los del MIT, aunque es un poquito simple, a nosotros nos toca desarrollar cosas así, explicarle a la gente que la ética discurre en lo cotidiano, está en cada cosa que hacemos y cómo la visualizamos, cómo la hacemos presente. Y
también hacerlo desde el punto de vista de la tecnología. Como tenemos grandes razones para ver sufrimiento en otros lugares que no es el desarrollo tecnológico, es decir, la desigualdad es muy grande en términos económicos, hay mucha pobreza, hay gente que tiene hambre y son problemas enormes. Tendemos a verlos con mayor facilidad y no tendemos a poner los ojos en el desarrollo de pequeñas y un poco aburridas tecnologías cotidianas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un grupo de investigación que se dedica a eso y entonces invitamos a la gente. Es verdad que no hay un curso así interdisciplinar en la universidad, pero bueno, lo único que puedo hacer es comprometerme a por ejemplo, yo ahora sí tengo un curso en el que mis alumnos están trabajando precisamente sobre la eticidad de los sistemas autónomos, cómo que ocurre en espacios como la zona de exclusión de Chernobyl y qué tipo de compromisos éticos genera ese espacio, o los pulmones de acero, en qué situación nos pone generar determinado tipo de tecnologías médicas, ¿no? Pero evidentemente no es que yo haya hecho una gran publicidad para decir a los alumnos de CNI si quieren, mea culpa en ese caso, pero bueno, sí tenemos que mejorar esos aspectos. ¿Alguien más? Arturo. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta plática, por esta sesión del seminario. Quizá no son preguntas, quizás son un poco comentarios sueltos. En primer lugar, pensaría que hay una transferencia de esta responsabilidad ética del creador a los artefactos que son creados. Sí se ha dado como un cierto debate en cuanto a quién es el responsable, la máquina, el algoritmo, el sistema, los programadores o los que le pagan a los programadores por hacer eso. Entonces, de pronto siento que se da por sentado que las máquinas ya tienen autonomía suficiente para incluso pensarse y decir, bueno, voy a tomar esta decisión de autodestruirme, etcétera. Y bueno, no sé si sea tan cierto en todos los casos o qué graduación podemos establecer para poder decir, bueno, aquí tal vez sí opera y acá no. Y por otro lado, me parece también que ciertos discursos o ciertas propuestas de ética en las máquinas o tecnoética, pues atraviesan por tomar solamente una visión homogénea de la ética, como si no hubiera otras éticas, y creo que la ética judeocristiana o la ética protestante es la que está en el trasfondo. Entonces, no he visto, por ejemplo, algunos trabajos sobre el punto de vista marxista de la ética, y eso a lo mejor nos llevaría a pensar otro tipo de cosas, como pues pensar el desarrollo de la tecnología desde la colonialidad, ¿no? Por ejemplo, estas máquinas que se decían hace rato, de bueno, pues cómo voy a disparar o no disparar en determinado caso en la frontera, etcétera. Pues un ejército de drones que llegaran a invadir a un cierto lugar y dijeran, bueno, este país es tecnológicamente inferior al que me está mandando, entonces me niego a establecer una guerra aquí, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, creo que habría que también discutir estas otras situaciones que pasan inclusive no solo en lo colectivo, sino en lo individual, ¿no? Finalmente, esto de las máquinas desobedientes creo que es una idea bastante interesante. No sé si el conjunto de máquinas desobedientes y el autosacrificio tiene que ver un poco con las famosas leyes de Asimov, ¿no? que de pronto pues dicen eso, ¿no? La máquina preferiría destruirse antes de transgredir ciertas reglas, por ejemplo, para el daño al ser humano y este tipo de cosas. No sé si eso se pueda establecer sin el paso previo pues de juzgar al que está desarrollando las máquinas, porque pienso que eso es como el origen. Y ya para terminar, yo pienso que habría que rescatar ciertos aspectos de la ética laboral, porque siento que también hay un paralelismo en cuanto a
a un trabajador se le obliga a hacer cierto tipo de desarrollos, incluso cierto tipo de tareas, fraudes y demás. Y pues siempre está la cuestión de negarse o no negarse, porque pues le va el trabajo, le va el sustento de su familia, le va inclusive responsabilidades mayores. Bueno, pues ese dilema es el que me parece que es paralelo al que se está planteando en el caso de las máquinas, porque hay una ausencia de libertad, que es lo que finalmente permite que una decisión pueda ser juzgada como ética o no. Si no tenemos esa libertad, es difícil decir que algo o una acción fue ética o no. Gracias. Pues muchas gracias por tu intervención, muy pertinente. Vamos a ver, con lo que respecta a esto, si es una lógica judeo-cristiana, esa está también detrás de los desarrollos marxistas, me temo, pero pongámonos en las cuestiones más de orden de laborales y determinismos económicos, que son muy importantes, ¿no? Una de las cosas que hemos estado aprendiendo recientemente de fenómenos como MeToo o como Wikileaks es que podemos ofrecer resistencia. Podemos ofrecer resistencia siempre y cuando exista un colectivo que nos respalde, y eso es tomarse en serio que la ética es colectiva. Quiero decir, la posibilidad ahora mismo de un diseñador único, como un doctor Frankenstein, que controle a su hijo, es fantástica, o sea, no es real. Son elementos absolutamente colectivos, pero efectivamente hay grandes intereses que controlan el diseño y el desarrollo de determinado tipo de sistemas y no otros, ¿no? Por eso hay también que proteger a comunidades que piensan en alternativas tecnológicas. La tecnología tiene que estar diversificada. Los gobiernos deben de invertir en tecnología propia, pero que sea también una tecnología alternativa, fundada en valores. También, como sociedad civil, nosotros nos podemos financiar. Una de las posibilidades la financiación colectiva, crowdfunding, es precisamente esa, que la sociedad civil sostenga proyectos de tecnología alternativos que generen la posibilidad de que no haya una hegemonía tecnológica, ¿no? Las máquinas desobedientes son todas, o sea, las tenemos que crear con esa posibilidad, pero no es nada fácil desobedecer, ni para una máquina ni para una persona, y solamente en el caso en que puedan tener un equilibrio, digamos, una poder ser aceptadas en otro lugar, podrían en todo caso hacerlo. Por eso, esta idea del feedback ético es muy importante. Si usted genera máquinas que pueden comunicarse entre sí y se mandan feedback ético, entonces, digamos que mete en la base de datos de la experiencia ética alternativas que no están previstas por los diseñadores. Y eso es el trabajo común. Lo que pasa es que esto nos obliga a no desentendernos de la tecnología. Uno de los problemas más graves de la tecnología es que los sujetos derivan las decisiones a la tecnología, ¿no? Desde, bueno, pues ya me avisará mi máquina de qué tengo que hacer mañana, yo no tengo que memorizarlo, a cosas bastante más serias, ¿no? Sobre, eso lo decide una máquina. Esto, si hay que atacar o no atacar, porque vieron allí que hay no sé qué elementos, lo decide una máquina. Confiamos demasiado. La cuestión es que tú recibes una información por esa vía, pero recibir información y tomar la decisión no es lo mismo, nunca ha sido lo mismo. Pero ahora tendemos a pensar que sí, que la decisión se toma en función de una economía de la información. Y eso no funciona, o sea, políticamente vemos que puede traer cosas como, en fin, decir que
podemos atacar un país preventivamente porque hemos tenido una información que luego es falsa y da igual, ¿no? En lo que respecta a los sujetos del ámbito laboral, no nos queda otra esperanza en que fortalezcamos los lazos éticos. O sea, volver a la solidaridad, a decir, no tengas miedo porque yo te apoyo. Tal vez esto se vio en el Me Too y entonces pues tenemos una cierta esperanza de que procesos semejantes tengan respuestas semejantes. Pero no es que yo sea extraordinariamente optimista, porque si cuando uno se levanta por las mañanas y ve las noticias, digamos que nos queda mucho por hacer antes de llegar ahí, pero bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del lado tecnológico? El ala tecnológica. Puedes usar para que se grabe. Sí, en el problema este del coche, ese no sé si haya alguna situación donde el problema ético-moral sea exclusivo de las máquinas, porque ese de los coches, digamos, los humanos no lo hemos resuelto, ¿no? No hay un reglamento que diga, cuando están en esa situación, eres culpable si no hiciste esto, ¿no? Y aún si se juntara un comité y decidiera para los humanos, para las máquinas, ¿cómo se haría? Entonces mi pregunta es, si hay una situación donde el problema ético sea como exclusivo de las máquinas y no un problema que nosotros no hayamos resuelto. Los problemas éticos no se resuelven haciendo un listado de eventos, porque cada uno es singular, es contextual, ¿no? Entonces, nuestras máquinas van a fallar por ahí siempre, porque exactamente igual que nosotros podemos intentar actuar éticamente o no. Ahora, si me preguntas en qué condiciones una máquina tiene un problema propio de máquinas, no sé, o sea, yo necesitaría más información y eso es por eso es por lo que os pido ayuda para imaginar cuestiones. Pero imagínate que haya una competición por el espacio de los servidores, ¿no? Es decir, y tú tienes que decidir, la máquina tiene que decidir esto, si utilizar toda la capacidad de cómputo de los ordenadores o dejar que otros también utilicen. Y que tenga capacidad para absorber esa capacidad de cómputo. Digamos que eso sería un problema ético propio de máquinas, es decir, cuánta, si distribuyen la energía o no, si distribuyen la capacidad de cómputo o no, o si se convierten en máquinas más predadoras que tienden a hacerse con la energía o la capacidad de cómputo. Sí, más o menos. Está improvisado. Muy bien, muchas gracias por su participación. Yo tengo muchas preguntas, pero desafortunadamente tenemos que cerrar porque van a utilizar la sala para otro evento. Entonces, quiero agradecer su presencia, sus preguntas, en especial la ponencia a la doctora Valverde. Queremos invitarla a que asista a las otras instancias del seminario. El seminario siguiente será el próximo viernes, 22 de noviembre, que será sobre robótica, inteligencia artificial y visión artificial. Supongo que estará relacionado con lo que estamos haciendo, hablando ahora. Y será presentado por el doctor Jesús Savage de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, los esperamos a todos, a sus amigos, a sus profesores. Muchas gracias. Gracias a la doctora otra vez.